Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me dicen si pueden visualizar mi pantalla, por favor? Sí. Muy amable, gracias. Buenas noches, Dayana. Buenas noches, Carlos. Bienvenidos. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra tercera clase virtual de Excel Intermedio. Es un gusto poderlos tener nuevamente. Recuerden que para esta semana vamos de lunes a jueves. Ahora sí, vamos a iniciar siempre lo que sería una pequeña retroalimentación de lo que es nuestra aula virtual. Quiero comentarles que he estado revisando cada una de las entradas que ustedes han hecho al aula virtual. Me preocupa que hay algunos que no han ingresado al aula. Quiero pedirles, y siempre voy a iniciar cada clase pidiéndoles el favor que no nos retrasemos o no nos atrasemos con lo que son nuestras clases en el aula virtual. Es importante que usted ingrese al aula, que pueda visualizar los videos, que pueda leer los contenidos que se encuentran acá y además de eso poderlos descargar. Yo les dejé una actividad el día viernes y de esa actividad, de los 20 participantes que hasta ahora se han conectado, solamente me lo enviaron 7 personas. Les pido por favor que para yo saber que ha quedado claro cada uno de los temas que vamos viendo cada día en nuestras clases síncronas, es importante que ustedes me retroalimenten realizando los ejercicios. Si usted tiene alguna dificultad, no me lo puede enviar por algún motivo que tuvo el fin de semana, hágamelo saber. Usted en el grupo de WhatsApp tiene ya mi cuenta de correo electrónica. Además de eso puede en privado comunicarse conmigo y yo con gusto yo lo voy a entender. Sé que cada uno de ustedes trabaja y a veces pues por algún motivo pues, no podemos entregar las actividades. Pero para mí es importante que usted me entregue las actividades que le dejo, porque así es como yo voy a saber que ha quedado claro. Igualmente cualquier consulta que tengan, ustedes me la pueden hacer. El fin de semana estuve con 2 o 3 de ustedes comunicándome que no podían realizar alguna acción de los ejercicios y con gusto. Yo estoy para poderlos apoyar. Créanme que de mi parte siempre van a recibir una respuesta en cualquier hora que ustedes lo hagan. Ya les he comentado que después de lo que es nuestra sesión, pues yo siempre me quedo acá revisando y si no, les coloco en este caso pues lo que es información, si así lo amerita, de colocarles información extra. Pero necesito por favor que no se me vayan quedando atrás, que cada actividad ustedes la vayan realizando. Para así saber que ha quedado claro cada una de las acciones que yo les voy explicando acá. Además de eso, usted puede visualizar nuevamente lo que es nuestra clase. Como a las 10:30 a 11:00 estoy subiendo lo que es el video que corresponde a este día, para que ustedes igualmente tengan el tiempo para poderlo ver el día siguiente. Yo tengo hasta un determinado tiempo del día siguiente para poderlo subir, pero mi prioridad es que ustedes lo tengan al momento para que ustedes puedan ir realizando cada uno de los ejercicios. Excel, si usted quiere aprenderlo, no se trata solamente que usted me vea cómo hacerlo, sino que también usted lo haga. Yo puedo enseñarle muchas formas de poderlo trabajar, pero lo que más me va a interesar es que usted realice los ejercicios. También quiero ponerme a disposición que si usted los ejercicios que trabaja en el aula virtual quiere enviármelos, con gusto yo se los reviso. Puede suceder que usted tenga alguna duda y con gusto usted envíeme la consulta o envíeme el libro terminado y yo con gusto se lo reviso. Sí, ustedes pueden entregar la tarea el día de mañana. Yo con gusto. El día de mañana estamos finalizando semana. Quiere decir que el día de mañana a las 9 de la mañana ustedes tendrían ya que haber finalizado la sección 1 en el aula virtual. Es por eso que me preocupa que algunos de ustedes no han ingresado. Quiero motivarlos este día que lo hagan. No se vayan retrasando porque entonces después van a sentir mucha información que tengan que estar realizando. Muy bien, Hilda. La tarea que dejé fue en el video número 2 de la función sí anidada, la docente muestra solamente el primer ejercicio. Ese es el que ella realiza. Lo que necesito es que ustedes lo completen porque hacen falta 2 columnas que ella no realiza en el video. Entonces, de lo que ustedes aprendieron, de las diferentes formas que podemos crear la acción de anidar, ustedes lo realicen. Esa es la tarea que les ha quedado. Entonces, este día, miren, iniciamos siempre con lo que serían funciones. Vamos a utilizar funciones condicionales. Si este día no nos alcanza con los ejercicios que traigo acá de poderles mostrar paso a paso cómo trabajar la función, que en este caso sería sumar sí y contar sí, no se preocupen porque el día de mañana vamos siempre a retroalimentar. Y además de eso, porque viene ya lo que sería nuestro tema de referencias absolutas y relativas, quiero hacerles una pregunta y en este caso voy a dejar de compartir. Y esa pregunta se las hago a todos. Para los que estuvieron conmigo en Excel Básico 1, yo les expliqué ya la forma de trabajar referencias absolutas, relativas y mixtas. Pero yo necesito ahorita que todos los que tengo nuevos me digan si ya han trabajado con lo que serían las funciones relativas, absolutas y mixtas. Si ustedes no lo han hecho, entonces por favor, dígame así, yo lo voy a hacer de cero. Pero si ustedes ya conocen, trabajan la función relativas, absolutas y mixtas, entonces yo voy a trabajar otro tipo de ejercicios muy diferentes, un poco más complicados para que ustedes conozcan otras técnicas de poder trabajar esta función. Entonces me dicen, por favor, si ya han trabajado con relativas, absolutas y mixtas, o en este caso con absolutas y mixtas. Me pueden contestar ya sea por micrófono o por medio del chat. Hola, buenas noches. Yo no he trabajado con esas. Ah, muy bien. Vamos a ver. Hilary, no. O puede ser, pero no las conozco con ese nombre, no sé. Es cuando nosotros colocamos el signo de dólar antes de la fila y de la columna. Es la opción para poder trabajar con el signo de dólar antes de la columna y de la fila. No, entonces no las he usado. Muy bien. ¿Y los demás? En mi caso sí, ya lo vi. Ah, muy bien. Gracias, Javier. Muy bien. Entonces, el día de mañana voy a tomar en cuenta los comentarios que me han hecho este día para poderles explicar de una mejor manera o desde cero la forma de poder trabajar esas 3 acciones. Muy bien, entonces voy a continuar acá. Estamos, como siempre, en lo que es presentar nuestra agenda. Vamos a presentar los objetivos generales de sesión, nuestro contenido y vamos a desarrollar y explicar lo que son los ejercicios. A mí me gustaría mucho que cuando ustedes vengan a la clase, ustedes hayan visualizado el video que se encuentra en el aula virtual, porque yo de mi parte siempre retomo para poderles explicar otras formas de poder realizar la acción que muestra la docente. para que ustedes no solamente se queden con alguna duda, ¿será que esa es la única forma que lo podemos utilizar? Saben que en Excel hay muchas formas de poderlo hacer, tanto la acción de que yo coloque lo que es la palabra, un valor numérico, o trabajar con referencias absolutas. Por eso les hacía la pregunta. Porque estas dos funciones que vamos a ver este día, tanto puedo trabajarlas normal, como también puedo trabajarlas con referencias absolutas. Y cuando las veamos con referencias absolutas, van a ver lo fácil que es poderlo trabajar. Y a veces estamos como contradictorios, porque nosotros podemos trabajar de una forma, pero hay formas más fáciles de poder utilizar esta función en la cual yo arrastro y automáticamente yo obtengo la información de todo. Y a veces hay como diferencias de poderlo hacer. Entonces, es por eso que cuando, como objetivo general de sesión, vamos a lograr que los participantes conozcan y utilicen las funciones condicionales de Excel. Y entonces, miren, una de las funciones que trabajamos condicional es la función sumar.si. Es muy contradictoria cuando yo trabajo la función contar.si. ¿Por qué? Porque la función sumar.si lo que va a hacer es, en la búsqueda que haga, va a buscar los valores numéricos que tengo allí y va a realizar en este caso una sumatoria. En cambio, la función contar.si me va a contar cuántas celdas corresponden a la búsqueda que yo tengo. Dice acá la teoría que la función sumar.si, en muchas ocasiones deseamos realizar una operación de suma, pero de una forma restringida por alguna condición. Entre las funciones matemáticas se encuentra la función sumar.si, la cual combina operación matemática y lógica. Esto nos permite poder innovar en la obtención de resultados partiendo como base de la sumatoria de valores numéricos. ¿Qué es importante acá? Que ustedes visualicen la sintaxis con la que trabaja la función sumar.si. En este caso, nosotros tenemos que agarrar un rango, un criterio y un rango de suma si lo necesitamos. Yo puedo trabajar la sintaxis solamente con rango y criterio. O puedo trabajar la sintaxis con rango, criterio y rango de suma. Cualquiera de las dos opciones que yo realice, yo voy a obtener siempre lo que es un resultado. Dice que la función sumar.si en Excel nos permite hacer una suma de celdas que cumple con un determinado criterio y de esta manera incluir aquellas celdas que no nos interesa incluir en la operación. Para poder realizar el primer ejercicio, vean que yo tengo diferentes valores y yo necesito que esta función me sume el valor 5, el valor 1 y en este caso el valor 2. Les mencioné al inicio que esta función tenemos diferentes formas de poderla utilizar. Y de mi parte voy a tratar de poderles explicar todas aquellas formas que nos ayuden a hacerlo lo más rápido y mejor. Me voy a ir en este momento para lo que es mi libro de Excel. Me dicen por favor si lo pueden visualizar. Sí. Muy bien. Fíjense acá, miren, me dice sumar valor 5. ¿Se recuerdan que les acabo de mencionar que tengo dos formas de poder utilizar esta función? La primera es cuando yo tengo solamente un rango y un criterio. Y es la que yo voy a utilizar en este momento. Yo voy a colocar en este caso lo que es el igual. Voy a colocar en este caso la función sumar.si y vean que mi sintaxis aparece acá. Quiero dejar algo que es importante y quiero en cada clase podérselos decir siempre para que no se les olvide. Y fueron una de las cosas que más me preguntaron el fin de semana. ¿Por qué no me da el ejercicio? Cuando nosotros visualizamos la sintaxis, ella me indica qué voy a utilizar de criterio de separación. Y en este caso, mi separación yo la tengo que hacer con punto y coma. Puede suceder que en su computadora, su sintaxis le indique que usted tiene que utilizar coma. ¿Por qué la diferencia? Porque mi sistema operativo, al colocarlo, o en este caso al activar mi sistema operativo, yo le dije que fuera español España. O puede suceder que yo le haya dicho español El Salvador. Cuando yo tengo español El Salvador me va a aparecer coma. Pero cuando usted tiene español España, le va a aparecer punto y coma. Ya les había dicho que el punto y coma se utiliza mucho allá en España. Esa es la acción de criterio de separación en una sintaxis en Excel. Por eso todos los videos o la mayoría de videos que ustedes encuentren en YouTube, todos lo trabajan con punto y coma. Por eso cuando a usted le expliquen algo y se lo digan o se lo indiquen solamente con punto y coma y no le hagan referencia de lo que yo le estoy diciendo, es porque esa persona vio un video en YouTube y así fue como se lo aprendió. Pero usted tiene que ver siempre su criterio, su sintaxis. Que en este caso su separación, mire, ahí me está indicando que es punto y coma. Ahora bien, necesito primero agarrar el rango. Es lo primero que tengo acá seleccionado en negrito. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar el rango desde A2 hasta A13. Ahora voy a colocar en este caso mi separación de punto y coma. ¿Y qué es lo único que voy a hacer? Voy a colocar el valor número 5. Voy a cerrar mi paréntesis porque ahorita solamente esto es lo que necesito y le voy a dar Enter. ¿Qué ha sucedido acá? Quiero que por favor visualice que el valor 5 solamente se encuentra en la celda A6. Entonces al contarme, me contó solamente 5. ¿Por qué les acabo de colocar este ejemplo? Para que no se me confunda. Les dije al inicio que sumar.si lo que hace es sumar celda. Todos los valores que se encuentran en esa celda los va a sumar. Pero puede suceder que ese valor que usted quiere, en este caso, contar, solamente se encuentre una vez. No por eso voy a estar acá equivocada. Porque al revisar, yo solamente tengo una vez el valor 5. Y por eso me contó 5. Voy a hacer otro ejercicio. Nuevamente voy a trabajar con el mismo sintaxis y criterio. Voy a agarrar en este caso el rango y ahora voy a ocupar punto y coma y le voy a decir que quiero lo que corresponde al valor 1. Voy a darle Enter y en este caso me ha contado, permítanme, ay perdón, sumar.si. Ya estoy haciendo sumatoria. Acá está. Permítanme, lo voy a volver a hacer porque no me estoy tomando el criterio. Sumar.si, acá está, perdón. Selecciono el rango, punto y coma. En este caso quiero que me cuente el valor 1 y le voy a dar. ¿Qué sucedió acá? Que yo tengo el valor 1 en la celda A2, A3 y A5. ¿Cuánto corresponde en sumatoria a eso? A3. Voy a hacerlo acá, vean por favor, igual, en este caso sumar.si. Nuevamente voy a seleccionar el rango y ahora punto y coma y voy a colocar el número 2. Nuevamente Enter. El número 2, le voy a colocar acá otro color, se encuentra entre celdas, A10. A12 y A3. Al hacer la sumatoria, en este caso tengo 6. ¿Queda claro esto que acabo de explicar? Esta es una forma en la cual nosotros podemos trabajar. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Fíjense ahora, miren, he colocado los mismos valores, los cuales yo hice acá en cada una de las celdas. Cuando nosotros necesitamos realizar esta función, pero yo necesito solamente hacerla una vez y arrastrar para abajo, yo puedo hacerlo. Pero ¿qué necesito? Necesito mis criterios, los cuales voy a evaluar solos en una celda. En el video que ustedes visualizaron, y ya vamos a hacer ese ejercicio, nosotros lo podemos hacer de diferente forma. Pero vean acá, miren, voy a igualar. Voy a utilizar nuevamente la función SUMAR.SI. Voy a agarrar mi rango. Voy a colocar punto y coma y voy a hacer esta acción ahorita. Fíjense acá, mi rango y mi celda, donde se encuentra ahora el valor. Le voy a dar Enter. Acá tengo, miren, la misma respuesta. Lo hice uno separado para que ustedes vean que yo acá voy a obtener el mismo resultado. En este momento voy a desplazar para abajo. Oh, ¿qué acaba de suceder acá? Que el valor 1 me está diciendo que está 2, pero acá tengo 3. Me falta realizar una acción acá. Cuando yo realizo la acción en la cual yo quiero que esos valores me vayan realizando las sumatorias abajo de los que he colocado en la celda, este rango que se encuentra acá lo voy a volver absoluto. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo a Excel que ahora no quiero que se mueva. Y vean ahora, miren, valor 5, valor 3 y sumatoria, que en este caso tengo 6. Entonces, esta función la podemos utilizar de dos formas diferentes. Recuérdese que ahorita lo estoy trabajando con un criterio. Tanto puedo trabajarlo separado cuando dentro de mi celda existe texto y no puedo agarrar esta celda porque no me va a agarrar el valor y me va a dar error. ¿Cómo puedo colocar solamente el valor, desplazar para abajo y automáticamente tengo resultados de todo? ¿Por qué les explico eso? Permítanme. Por esta acción. Este es el ejercicio que se encuentra en el video. Para los que ya vieron en este caso el video, este es el ejercicio que hacemos. Entonces, si yo coloco acá en mi criterio lo que es la palabra lunes, entonces quiere decir que al desplazarme para abajo, exactamente como decía la docente, no nos va a dar. Pero ¿qué sucede si esta información no solamente corresponde a 7 filas, sino que corresponden a 20, a 30, 40, 50 datos que yo necesito estar sumando? No lo voy a hacer a pie. Es incorrecto que yo le explicara que lo vamos a trabajar a pie cada uno de ellos. Usted tiene que buscar la lógica para poder realizar esta acción. Es por eso que les hacía la pregunta al inicio si ya podían trabajar en este caso lo que sería cuando nosotros colocamos ya sea relativa, absoluta o mixta. Porque de ahí depende que usted me pueda realizar mejor esta acción. ¿Lo puedo trabajar de esta manera como se explica en el video? Claro, no está incorrecto. Pero usted tiene que tomar en cuenta siempre de realizarlo lo más práctico y rápido. Y en Excel usted tiene que hacerlo una vez y al desplazar para abajo, eso tiene que darle resultado de cada una de las. Porque entonces no me está trabajando con Excel. Usted tiene que ir a buscar la mejor forma para que el resultado le salga de una sola vez. Y usted obtenga el resultado correcto. Si hay 2, 3 o 4 valores claro, háganlo a pie, no se va a llevar mucho tiempo. Pero cuando nosotros tenemos muchos valores, usted siempre tiene que buscar la forma en que lo trabaje más rápido. Y entonces, ¿cómo puedo trabajar este ejercicio? Voy a igualar, miren. Voy a ocupar la función sumar.si. Y ahora voy a trabajar con tres criterios. Ahora sí, perdón, con rango, criterio y con rango de suma. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Ah, voy a ir a agarrar mi rango, que en este caso inicia desde B6. Voy a hacer acá la selección, miren, de todo. Permítanme, ahí está. Ya que tengo acá el primer rango, voy a colocar el punto y coma. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Mi criterio, ya no va a ser el texto colocado entre comillas, sino que va a ser la celda que se encuentra acá. ¿Qué tengo que hacer antes? Y mañana no se preocupen que les voy a volver a explicar acá esta acción. Voy a ponerle absoluto, absoluto. Y ahora, para que me realice la sumatoria, tengo que agarrar lo que sería desde C6 hasta C40. ¿Qué tengo que hacer acá? Volver nuevamente todo mi rango absoluto y darle enter. Miren, acá tengo 23 y nuevamente vuelvo a tener el mismo resultado. Y ahora al desplazarme para abajo, vean por favor acá. Acá lo mismo. Acá no. Hoy sí obtengo el resultado correcto. Y eso necesito que el día de mañana a ustedes les quede claro. Cómo trabajar lo que son relativas, absolutas y mixtas. Sí, Carlos, así es. Para poderlo colocar absoluto automáticamente, se hace con la tecla de función F4. Para que me vuelva absoluta todo el rango, o en este caso la celda que yo tengo para colocarlo en absoluto. Es con la tecla de función F4. Entonces, esta sería la forma. Usted quédese con la que usted considere que a usted es mejor. Yo siempre le voy a enseñar diferentes opciones en las cuales podemos trabajar esta función. Y en sí esta función, además de ser, en este caso, aritmética, se trabaja la lógica porque ahí está la función sí. Y desde el momento que nosotros encontramos la función sí, estamos trabajando con lo que sería lógico. ¿Queda claro lo que les acabo de explicar? Sí, muy claro. Muy bien. Así como puedo trabajar que me haga sumatorias con un valor entero, así como tengo y sé que esta función es lógica, también yo le puedo decir que me haga, en este caso, lo que sería una sumatoria, pero ahora le voy a indicar una acción. Yo le voy a decir que sean todos los números mayores a 5, por ejemplo. Ya les enseñé las diferentes formas en las cuales nosotros podemos colocar las comillas. Y les dije que cuando estamos trabajando con operadores lógicos, nosotros tenemos que colocar las comillas con el valor numérico que tenemos acá. Voy a iniciar en este caso con el primero. Voy a igualar. No estoy buscando un número específico, sino que ahora le estoy diciendo que sean mayores a 5. Recuérdense que le estoy enseñando diferentes formas en las cuales podemos utilizar esta función. Al igualar, voy a colocar la función sumar.si. Voy a seleccionar mi rango, voy a colocar mi punto y coma y voy a seguir trabajando ahora nuevamente con un criterio. ¿Qué le voy a decir? Voy a abrir comillas y le voy a decir que este valor sea mayor, o sea que me haga la sumatoria de todos los valores mayores a 5. Voy a cerrar mis comillas y voy a cerrar en este caso mi paréntesis. Ahora obtengo un resultado diferente. Porque le estoy diciendo que me haga la sumatoria con todos los valores mayores a 5. Mayores a 5. Acá está. Mayores a 5. Ahí tengo que en este caso me suma 36. Voy a hacer acá otro, miren. Voy a igualar la función sumar.si. Voy a seleccionar mi rango, punto y coma. Y ahora le voy a decir que sea mayor a 1. Perdón, voy a poner acá mis comillas. Voy a cerrar mis comillas. Y en este caso le voy a dar enter. Ahí está el resultado. No estoy utilizando un valor entero. Ahora he colocado lo que sería un operador lógico. Y vean cómo me cambia ahora la sumatoria. De las diferentes formas en las cuales usted quiera trabajar, busque la lógica de lo que necesita como resultado para obtenerlo. Valor entero, sea en este caso la celda, o trabajar en este caso con operador lógico. Voy a hacerlo ahora menor a 5. Voy a igualar, voy a colocar la función, rango, punto y coma, comillas, y ahora sería menor a 5. Cierro mis comillas, enter. Uy, ¿qué pasó acá? Perdón. Punto y coma. Y ahora, vean por favor, que tengo el resultado. Menor a 5. Veamos ahora acá, ¿qué resultado vamos a tener? Sumar.si, selecciono rango, punto y coma, comillas, menor a 5. Cierro mis comillas. Ahí está, perdón, menor a 1. Voy al siguiente, igualo, sumar.si. Y rango. Punto coma. Mis comillas. Menor a 2. Ahí está. Quiero ver. Puse 5 y era 1, perdón. Acá está. Por eso no me da razón. Puedo tener en este caso igualmente un resultado de 0. ¿Por qué? Porque Excel no encontró en este caso un valor. No hay menor a 1. No existe. Entonces puedo también tener una sumatoria que en este caso me da 0. Vean cómo puedo cambiar. Valor entero. En este caso celda. Siempre y cuando trabaje absoluto. O puedo decirle trabajar con un operador lógico, que en este caso sería menos. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna duda? Todo claro, hija. Gracias. ¿Y los demás? Sí, todo claro. Gracias, muy amable. Ingeniera, yo tengo una duda. Dígame, Dayana. Por el momento nos ha enseñado a sumar con valores, pero si se da el caso de que sea textos, por ejemplo, pongámosle que tenemos una tabla con 100 usuarios y estos tienen clasificación que unos son fraudulentos, otros no facturan, y yo necesito saber ¿cuántos de esos 100 usuarios poseen el valor de fraudulentos? Muy bien, Dayana. Eso no se hace con esta función. Se hace con la función contar.si. Porque la función suma va a buscarle siempre valores numéricos. Por eso existen estas dos funciones. Porque una lo hace con valores numéricos y contar.si lo hace con criterios. Así como usted me explicaba, si yo estoy buscando un criterio de personas fraudulentas, entonces ese criterio es el que me va a contar. ¿Cuántas personas con ese criterio existen? Pero son dos funciones diferentes. Sumar me va a contar valores numéricos. ¿Cuánto? Y contar me va a contar las celdas que corresponden al criterio que estoy evaluando. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Con gusto. Muy bien, miren. Entonces, si ha quedado todo claro, fíjense ahora, miren. Presento acá un ejercicio con otra tabla diferente. Porque estamos trabajando siempre con la función sumar.si. Yo ahora lo voy a trabajar con tres criterios. Con los tres criterios que tiene la sintaxis, que en este caso sería rango, criterio y valor a sumar. Acá yo voy a agarrar el rango de lo que ando buscando, en este caso mi criterio, para que me realice lo que sería una sumatoria. ¿Por qué? Porque la función sumar.si lo que hace es sumar los valores de la celda con el criterio que yo estoy evaluando. Voy a igualar acá, miren. Voy a colocar la función sumar.si y vean ahora, miren, voy a cambiar porque en el anterior mi rango correspondía a valores numéricos. Ahora no. Ahora corresponde a texto, donde se encuentran los nombres. ¿Cuál va a ser mi criterio? Que me busque, en este caso, el vendedor llamado Sobeida. Entonces voy a colocar punto y coma. Continúa ahorita mi criterio. Acá ustedes pueden visualizar mi sintaxis. Y voy a seleccionar ahora la celda. Voy a colocar, en este caso, punto y coma. Y vean ahora, me dice rango de suma. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Voy a ir a seleccionar la columna C, que corresponde a C2 hasta C10. Voy a cerrar acá y voy a dar Enter. ¿Qué es lo que acaba de hacer Excel? Primero realizó la búsqueda del nombre Sobeida y después realizó las sumatorias que correspondían a ese criterio que yo estoy evaluando. Porque al final yo acá voy a tener siempre un resultado numérico. Porque la función sumar.si me suma las celdas con los valores numéricos que tiene. ¿Qué le he dicho o qué criterio andaba buscando? Que yo necesitaba saber las ventas del vendedor llamado Sobeida. Y acá yo lo tengo. 20.547 de la sumatoria de todo. Esto es porque estoy buscando el criterio de vendedor. Pero puede suceder que sea por mes. Entonces, ¿qué tengo que hacer si en este caso yo lo quiero por mes? Voy a igualar sumar.si. Nuevamente voy a ir a seleccionar. Permítanme que voy a trasladarme para acá. Se va a hacer más pequeño esto porque si no, no me va a tomar en cuenta. Permítanme. Acá está. Voy a igualar sumar.si. Nuevamente me pide el rango. Y ahora mi rango, ¿cuál sería? ¿Columna A o columna B? Pregunto. Columna B. Exacto. Entonces voy a seleccionar mi columna B. Voy a colocar el punto y coma. ¿Cuál va a ser mi criterio? En este caso sería enero. Exacto. Ahora coloco punto y coma y nuevamente la columna C. Voy a cerrar acá y voy a dar Enter. Y ahí tengo el resultado. Para esta tabla que tengo acá, vean que yo tengo dos criterios que yo puedo evaluar. Que sea que yo ande buscando el total de ventas que tuvo un vendedor o las ventas que hubieron en el mes de enero. Tengo 3 meses los cuales yo voy a evaluar, en este caso enero, febrero y marzo. Pero vean por favor cuando yo destaco una celda y no el nombre que se encuentra ahí, que es algo que siempre les he dicho. No vea la información que se encuentra adentro, sino que la celda. Porque Excel eso es lo que le va a buscar cuando usted agarra una celda. ¿Qué sucede si ahora ya no dice acaso Sobeida, sino que ahora dice Camila? Automáticamente usted por haber agarrado la celda y no estar poniendo entre comillas el nombre que aparecía ahí, se le ha hecho más fácil su trabajo, porque no tiene que ir a la sintaxis a cambiar el nombre, sino que va a ir a la celda a cambiar, en este caso, el nombre que usted quiera. Ah, no, ya no quiero Camila, quiero en este caso Soledad. Y automáticamente vean que Excel me está realizando el cambio en las ventas. ¿Por qué? Porque él ahora fue a buscarme todo lo que corresponde a las ventas que ha tenido Soledad. Entonces, con esto, nosotros nos podemos ahorrar tiempo. Saben que la mayoría de usuarios que utilizan esta función lo hacen con un criterio, entre comillas, colocan el nombre. Pero, ¿qué sucede si yo esto lo quiero arrastrar hacia abajo? No voy a poder. ¿Por qué? Porque yo necesito, o Excel necesita una celda donde exista un criterio. Y en ese momento usted puede realizar todos los cambios. En este caso específicamente en la celda. Para que automáticamente usted obtenga cada resultado. ¿Qué sucede si su jefe en ese momento le está diciendo, mira, y si en este caso necesito las ventas de Camila, no se va a venir acá y darle doble clic y a cambiar entre comillas el nombre que necesita? Es más fácil que usted venga y realice el cambio donde lo necesita. No estoy ejecutando ninguna acción. Lo único que estoy haciendo es cambio de nombre en la celda. No sé si queda claro estas dos acciones para poderlas trabajar. Sí, todo bien. Gracias, Carlos. ¿Los demás? Sí, está claro. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, quiere decir que acá si hago el cambio a febrero, ahí está. Voy a hacer el cambio, por ejemplo, a marzo, ahí está. Automáticamente me va a realizar el cambio. Usted crea una tabla y automáticamente usted crea con los criterios que usted quiere. En este momento ya le enseñé 3 formas de poder utilizar esta función. Estamos utilizando la misma función. La diferencia es cómo usted puede realizarla. Ya le enseñé ahorita 3 formas de poderla utilizar. Con 2 criterios, con un criterio. Puedo trabajarla con un valor numérico, colocando en este caso el criterio con un valor numérico, con lógico, con texto, en este caso con un nombre. No agarro el nombre, sino la celda donde se encuentra el nombre y automáticamente yo puedo realizar lo que son los cambios. Vamos a hacer un ejercicio. Acá, vean por favor, me dice sumar el producto. Uy, ya lo tengo aquí resuelto, perdón. Me dice acá, miren, es sumar lo que sería el producto de DVD. ¿Qué sucede cuando nos encontramos con esta acción donde no se encuentra lo que corresponde a la palabra que me están diciendo? Saben, yo lo puedo trabajar de 2 formas. Y les voy a dejar, y yo creo que por eso lo había dejado acá la respuesta. Esta es una forma de poderlo trabajar. Y es colocando entre comillas lo que es el producto, en este caso que yo ando buscando. Porque me dice sumar el producto de DVD, entonces a esta acción corresponde a que yo coloque lo que sería mi rango, lo que es mi criterio, que en este caso entre comillas por ser texto, lo coloco entre comillas por ser texto y además lo que sería mi rango de suma, donde se encuentran los valores numéricos. Al final, pues yo obtengo acá lo que es un resultado. Pero, si usted quiere hacerlo de otra forma, igual, sumar.si, selecciono mi rango, punto y coma, me está pidiendo dividir, voy a seleccionar acá la celda donde se encuentra la palabra dividir, punto y coma, y en este caso acá lanzo. Enter. Obtengo el mismo resultado. De otra forma que le he enseñado, acá, EBR. Igual, sumar.si, rango, punto y coma, criterio, punto y coma, selecciono, ahí está. El mismo resultado, tres formas diferentes en las cuales usted lo puede trabajar. ¿Qué es lo que yo necesito cada vez que usted ingrese a las clases? Que usted despierte todas las acciones diferentes en las cuales podemos trabajar en Excel. Al explicarles Excel nunca les voy a enseñar una forma. Siempre va a haber las formas, dos, tres formas diferentes en las cuales lo podemos trabajar. Y que al final nosotros vamos a obtener el mismo resultado. Y que usted se va a quedar con el que usted consideró que es más rápido, más práctico. Y que no se me confunda solo porque encuentro una palabra y no hay una celda donde está especificado lo que usted quiere. No. Usted siempre tiene que buscar diferentes formas en las cuales Excel cumpla, que lo haga lo más rápido posible y que al final usted obtenga un resultado correcto. ¿Quedó claro este ejercicio que les acabo de mostrar? Sí. Gracias, Frank. ¿Y los demás? Solo tengo una pregunta. En ese caso podríamos dividir el sumar y poner así como hizo, dividir. Podemos dividir la celda donde está arriba, donde se suma el producto del DVD, para que la tuviéramos un poco más sencillo, para hacerlo como en la sumatoria anterior que estaba diciendo. No le entendí muy bien, disculpe. Okay. Acá usted en el tercer ejemplo puso la palabra DVD para hacerlo igual que los ejercicios anteriores, donde estaban los nombres de los empleados. Ya en una tabla así nosotros podríamos modificar lo que donde dice sumar el producto y poner DVD aparte. Ah, así sí, claro, claro, así es. Es como el ejercicio que les enseñaba acá del que se encuentra en el video de la clase. Si ustedes visualizaron, la docente tiene todo unido, todas las vistas realizadas lunes, todas las vistas realizadas 2 puntos martes. Entonces, ¿qué hice? Yo necesito que ustedes también aprendan una forma en la cual se puede hacer diferente. Y entonces acá lo que hice fue dejar la misma palabra que teníamos, pero colocar en este caso los días de la semana en una celda diferente para que yo lo pueda trabajar con absoluta. Y acá Excel me toma en cuenta para obtener el resultado de una sola vez. Claro, está muy bien lo que dice Frank. Yo, si a mí me dan una tabla, pero yo cuando estoy viendo la información está unida, más si es creación de series, ya usted ya sabe cómo crear series. Acá no he venido a colocar lunes, después martes, no, lo que hice fue el lunes y arrastrarse abajo. Y si esta serie no la tiene, igualmente usted ya sabe crear series en Excel que no se encuentran acá. Y si no sabe, indíquenme ahorita, que para los que subieron Excel básico, sí saben ya trabajar series de relleno diferentes que no pertenecen a Excel, sino que usted las cree. Si nos recordamos, ¿verdad? Creo que acá está Jonathan. ¿Quién más está? Que me recuerdo que estuvo conmigo en el básico. Permítame que no veo todos los nombres. Ah, está Nancy también. Hay diferentes formas. Lo importante es que usted lo aprenda a que al realizar una acción, nosotros la podemos trabajar rápido y fácil. Eso es lo que yo necesito. Que usted no se me complique cuando trabaje en Excel, sino que usted siempre busque una alternativa. Cuando yo estaba viendo el video, Y vi la forma en cómo ella lo explicaba, yo dije, no, a ella le puede enseñar de otra forma que se puede trabajar. Lo importante es, así como ustedes me dicen, busque la forma más fácil. Si la palabra se la dan unida con otro texto, no, entonces usted vaya y colóquelo como tiene que ser. Y si es una serie que usted está utilizando frecuentemente, entonces guárdela en su libro de Excel para que cuando usted arrastre hacia abajo, esa serie siempre la tenga en Excel. Eso es lo importante de Excel, de que usted lo trabaje lo más rápido que pueda. No sé si hay alguna otra consulta. No, todo está claro. Gracias. Gracias. Muy bien, miren, tenemos acá otro ejercicio. Les dije que este día les iba a enseñar, en este caso, la función sumar.si, pero por el tiempo sabía que no nos iba a alcanzar para la función contar.si, porque siempre de mi parte pues necesito explicarles diferentes ejemplos para que quede claro. Pero no se preocupen porque el día de mañana pues seguimos con este tema y adicional pues vamos a trabajar con lo que sería relativas, absolutas y mixtas, porque solamente ese es el tema del día de mañana. Tenemos acá, miren, siempre dos formas de poderlo trabajar. Y cuando a mí me dan una tabla de esta forma y veo a alguien realizando la acción, siempre hacen esto. Miren, el error que muchos usuarios de Excel cometen. Voy a igualar, voy a colocar la función sumar.si. Voy a seleccionar en este caso lo que sería mi rango. Acá voy a colocar punto y coma. Y aunque en la celda que tienen a la par dice disco duro, hacen esto, disco duro. Y coloco punto y coma y me voy en este caso a mi criterio de sumatoria, que sería E, la columna E. Y entonces acá voy a cerrar y daño. Disculpe, licenciada, no sé si tendríamos que ver algo, no se ve. No están visualizando. Está... Ah, perdón, no, mira como congelada. Perdón, permitan, ahorita voy. Ahora sí lo visualizan. Sí. Sí. Sí, ahora sí. Muy bien, gracias. Entonces, les decía, acá voy a darle doble clic para que vean la sintaxis que trabajé. Aunque a la par aparece el nombre en la celda, porque se han acostumbrado a trabajar, en este caso, el criterio digitándolo, lo hacen de esta manera. O sea, colocan siempre la palabra disco duro. ¿Por qué? Porque estos usuarios se fueron a YouTube, buscaron la forma de utilizar la función sumar.si, entonces porque en todo era digital el criterio, entonces por eso lo hicieron así. Olvidémonos a veces de los criterios. Saben que trabajar en este caso absoluta, que es el tema que mañana les voy a explicar, es tan importante porque automáticamente en nuestras celdas nosotros lo colocamos una vez y el rango de un solo para abajo. ¿Qué sucede cuando yo tengo acá lo mismo que aparecía en el video, verdad? No me está haciendo las sumatorias porque me está haciendo siempre de disco duro y me está desplazando hacia abajo. Cuando ya tenemos acá, miren, las celdas con los valores, entonces ahora sí, voy a igualar, voy a colocar la función sumar.si, en este caso, mis criterios. Voy a colocar acá absoluto, punto y coma, y sería el segundo. Tengo la misma cantidad, desplazo para abajo, y ahí está, miren. Quien tenga 20, 30, 40, 50, 70, 80, 100, 1000 valores, usted la función tiene que utilizármela una vez. Y de ahí al desplazar para abajo, tiene que correr, en este caso, las diferentes acciones que Excel hace para que nosotros obtengamos los valores. Si usted no me lo coloca absoluto, quiere decir que él va a irse desplazando hacia abajo. A eso se le llama relativo, que es el tema que vamos a ver el día de mañana. ¿Queda claro la diferencia de una acción con otra? Sí. Gracias. ¿Para los demás queda claro? Sí, ingeniera. Muy amable, gracias. Ingeniera, yo tengo una pregunta con los laboratorios. ¿Eso sí, para cuándo es? Porque yo ya hice el primero, pero es que no sabía para cuándo era. El primer laboratorio me está hablando de lo que son los exámenes que se encuentran ahí cortos. Sí. Muy bien. Ustedes pueden ir trabajando en la medida que ustedes consideren que tienen el tiempo para poderlo hacer. Por ejemplo, el día de mañana estamos finalizando la primera sesión. Quiere decir que el día de mañana a las 9 de la mañana ustedes tienen que finalizar con todo. Si no finaliza, ¿qué va a suceder? Los de inglés corporativo se van a comunicar con ustedes porque ellos son responsables de estarlos apoyando en que usted finalice para que al final usted pueda obtener su diploma. Entonces, si usted el día miércoles que iniciamos nueva sesión, que sería la sesión número 2, usted en 2 días finaliza todo, está excelente. Va a ser su ritmo. Entonces no hay ningún problema. Acá no está de que no me vaya a hacer la evaluación hasta que finalice la clase, no. Usted va a llevar su ritmo de cómo puede llevar. ¿A qué lo invito yo? A que usted clase vista, que usted ya haya hecho el repaso de lo que se encuentra ahí para cuando usted venga aquí a mi clase, usted ya tenga un poco de conocimiento. Y entonces, así como los que ya vieron el video de la docente que se encontraba del tema de este día, entonces puedan decir, ah, sí, ya sé, esa es otra forma de poder realizar este ejercicio. No sé si queda claro. Sí, muchas gracias. Sí, todo claro. Con gusto. Muy bien, miren, me voy a ir para lo que es la presentación para que el día de mañana solamente venga al tema. Permítanme, no me parece. ¿Pueden visualizar mi presentación? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Voy ahorita con la parte teórica para poder finalizar este día de la parte de función contar-si para que mañana nos alcance el tiempo y solamente ya les explique diferentes ejercicios para utilizar esta función. Cuando nosotros utilizamos la función contar.si, esta es una función estadística. Dice que cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Para eso, nosotros tenemos rango criterio, solamente. Dice que el rango va a ser el que desea contar el número de celdas que no están en blanco. Entonces, esta función es muy diferente a sumar, porque en ella yo tengo que buscar un criterio. ¿Cómo puedo obtener el criterio? Puedo tenerlo en la celda. Puedo digitarlo entre comillas, cualquiera de las opciones, siempre yo voy a obtener un resultado de conteo de celda, no de la información que se encuentra dentro. Porque ahora, en la información que se encuentra en la celda, yo puedo tener valor numérico o puedo tener información de texto. Y cualquiera, siempre yo voy a obtener lo que es un resultado. Esta función es muy diferente y era la pregunta que me hacía la compañera. ¿Qué sucede si yo necesito contar, en el ejemplo que les estoy mostrando ahorita, solamente en la diapositiva, contar cuántos hombres y cuántas mujeres tengo? En ningún momento voy a contar celdas con valores numéricos, sino que esta función lo que va a hacer es contarme cuántos con el criterio que estoy colocando. Acá tengo el resultado. Dice que tengo 9 hombres y 7 mujeres. ¿Y qué hizo Excel? Ir a buscar letra por letra que coincida para obtener el resultado. En esta función podemos llegarnos a equivocar. Y el día de mañana les voy a explicar las formas en que nos podemos equivocar cuando utilizamos esta función. Y les voy a explicar 4 formas diferentes de poderla utilizar. Si ya vio la del video, yo le voy a enseñar otras formas diferentes de poderla utilizar. Si no tienen alguna otra consulta, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Vean que el tiempo se nos va rápido. Si no tienen ninguna consulta, nos vamos a quedar hasta acá. Recuérdense, para los que no me han entregado la actividad, de podérmelo enviar. Tienen todavía hasta el día de mañana para poderlo hacer. Si no, pasen feliz noche y nos vemos, primero Dios, el día de mañana. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches para todos. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche.